¿Cómo pasa el tiempo? 12:36, ya se nos está acabando el programa Entre Mate y Mate Folclore de este domingo 24 de enero. Pero espere, ¿cómo que se está acabando? Nos vamos, gracias por habernos acompañado. No. ¿Cómo si nos quedó ¿Qué pasó? Una ansiedad tenía incontrolable. Nos quedaba media hora, Juan. Apurado. ¿Qué está pasando acá? Para mí que lo están esperando con los fideos. Fue la alarma. Hay fideos, voy, ¿eh? No, todavía falta un ratito porque hoy nos visita también Leandro Barreto, que ya debe estar por el estudio. Esperen que estoy acomodando la cámara yo. Está con nosotros. Sí. Estamos tranqui. Poniendo los equipos a punto porque recién hubo un corte de energía eléctrica. Sí, terrible. Y bueno, usted sabe que esto... Bueno, mientras vos haces eso tranquilo, Marce, yo sigo leyendo algunos mensajitos. Bueno. Que hoy Rosario está con todas, me encanta. Excelente y buenísimo programa, los felicito, chicos. Y también dice, sí, te va a salir hermoso el libro. Estaré atenta para cuando salga. Y cuando vaya me traeré unos para regalar a algunos folcloristas. Felicidades y éxitos. Te digo que me subió el ánimo a mil. ¿Tiene que ver con el folclore su libro? Tiene que ver mucho con el folclore. Con los cantantes folclóricos y con los bailarines también. Va a aparecer nuestro gran e icónico Cosquín. Mira. Entre otros. Y va a aparecer Derqui en el libro. Mira. Así que bueno, estén atentos. Vamos a estar atentos. Tenemos acá algunos mensajes en el teléfono también. Mi mamá dice, felicitaciones a todos los que con este calor están con toda la programación a full. No paramos. Abrazos para a todo nada. El equipo, al lindo equipo de Entre Mate y Mate Folclore. El chamamé, dice, con el chamamé se alegró el programa. Qué grande. Perfecto. Le gustó el chamamé a mi mamá. Momento. Ahí se ve que en la sangre le corre, ¿no? El paragüí. Igual me debe rally. El profe Lescano dice, nosotros tenemos asadito al horno con verduras rostizadas. Bueno, queremos foto. No solo fotos, sino la dirección también, porque hay que probar. Y acá dice Hugo Rosso, estaría bueno hacer un programa con un asado nocturno, con un buen fogón. Pero es lo que yo te vengo diciendo, Mario. Es la idea del Club de Folclore esa. Me encanta el fuego, dice Hugo, que tiene alma piromaníaca. Hugo, bueno, te invito el 9 de agosto del 2018, donde mi casa hizo puff. No seas mal. No Pero recordemos esas ¿cómo cosas. ¿Cómo estábamos con el tema de la construcción? Tenemos casa, gracias a Dios, pero bueno, hay que seguir avanzando. Tuvo mucha repercusión en todos Muchísima los medios. Muchísima repercusión en todos los medios. Nos han mandado mensajitos desde Tierra del Fuego también, diciendo que la noticia había llegado hasta allá y cómo podían ayudar. Así que fue masivo e impresionante lo que pasó. Y gracias a la gente que donó. Terriblemente gracias, porque gracias a ellos tenemos casa otra vez. Uh-huh. Así fue. Sí. ¿Y no solamente terminó ahí nuestra mala racha, sino que al año siguiente, o sea, el año pasado, en el 20 de enero nos robaron el auto. Y después vino la pandemia. Así que bueno, venimos a los cachetazos limpios y así todos seguimos sonriendo, gente, nada nos para. Muy bien. No sé si habrá algún mensaje más en Facebook, sino ya te digo. Vamos a saludar al artista que está en el estudio, ¿no? Sí, tengo un saludito más de Juliana, que le encanta todo eso, y de Rosario, que dice que hermoso el chamamé. Muchísimas gracias, Rosario, por estar ahí. Y le damos la bienvenida a Leandro Barreto. Dije bien el nombre y el apellido. Buenos días. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por venir. Los auriculares, porque Marce está en su casa y también está saludando. Perfecto. Yo por eso me quedé, porque te había saludado. ¿Se escucha acá? Perfecto. Bueno. Ahora sí. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Tanto bien, tiempo? Bien, muy bien. Muy contento de volver a compartir este espacio, los chicos que no los conocía. Así que un gustazo poder compartir con ustedes. Y me alegro que hayan vuelto a la radio, ¿no? Tan necesario. Sí, tal claro cual. Sí. Una felicidad enorme. Además de poder recibir, aunque sea de a uno, pero recibirlos a los artistas de nuevo acá. Y para nosotros también, ¿no? Dentro de lo estático que se puso todo, salir a una radio o poder salir a tocar, aunque sea a lugares chicos, es un gustazo y es un evento. Uh-huh. El evento del día para mí era venir hoy a la radio, así que ya me levanté temprano, contento. Todo un plan, sí, total. De los pavos de Escobar. De Escobar, del barrio Parque Florido, ahí entre Mateo y Escobar.
Ahí nací en Escobar y ahí me crié y ahí estoy todo. ¿Y ahí te conocen todos? No, pero estoy ahí. Pero casi. Claro. Perfecto. Leandro, por lo menos en Escobar, creo que desde octubre ya hay una linda movida cultural, por lo menos en plazas. Mira, sí, arrancó fines de octubre, principios de noviembre, pudiendo hacer el Festival Raíces Provincianas, que es un festival muy importante. Yo creo que las medidas que se tomaron estuvieron muy bien. Queda mucho en manos de la gente también, de la responsabilidad nuestra, pero yo creo que las medidas estaban como para que no sea un riesgo haber hecho ese festival. Y bueno, con la alegría total de que pudimos trabajar, de que la gente pudo volver a encontrarse con sus artistas, con la música en vivo, son cosas que son totalmente... Que no tienen precedente. Ese encuentro no se parece a ninguna otra cosa y es totalmente necesario. Porque vos, me imagino que habrás hecho streaming, algo de esto virtual que se utiliza ahora. ¿Cómo te fue con eso? Mira, hacer un streaming es absolutamente caro para un artista independiente. Hacerlo como bien. Corresponde, ¿no? Claro. Pero si no pones el vivo de Facebook y que salga como salga. Exactamente. Bueno, no sería la búsqueda que yo tengo, digamos. Es muy válido que cada uno busque los recursos que tenga a mano. En mi caso no es algo que me llene mucho, porque me acostumbré a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que sí estuve haciendo fue un encuentro virtual con charla y con entrevistas con músicos conocidos del mundo, que se llamaba Rompiendo la Red. ¡Qué bueno! Y bueno, en ese Rompiendo la Red era, bueno, tomar esta distancia virtual que es la misma, ¿no? O sea, ya ahora vale lo mismo estar en cualquier parte del mundo porque estamos conectados por la virtualidad. Así que bueno, expandí un poquito eso. Empecé a charlar con amigos que hace mucho que no veía porque estaban de viaje, ¿no? Estaban en otros lugares. Y bueno, eso fue lo que... Ese fue mi granito de arena, digamos, en la pandemia. Una guitarreada virtual con compañeros del mundo. Tu forma de reinventarte. Totalmente, sí. Está bueno. Está bueno porque ante la necesidad uno tiene que buscar la nueva salida y la tuya fue esa y es válida también. Y está muy bueno porque te hace bien. Sí, además también buscarle, como no, la originalidad a la situación, ¿viste? Porque veía eso, estábamos todos como saturados de información, saturados de conciertos virtuales por todos lados. Creo que no terminó rindiéndole mucho a ninguno eso, porque nos pisábamos entre nosotros en lugar de poder organizarnos para apoyarnos. Fue una situación muy que nos desconfiguró a todos, ¿viste? Es verdad. Así que bueno, esperemos que pronto se termine y podamos reorganizarnos como grupo de artistas independientes. Claro. Queremos conocer, ya le voy a dar el pase a Marce, tu historia con la música, cómo te iniciaste. Bueno, yo soy, como te contaba, de ahí, de ese barrio chiquito que está entre Mateo y Escobar, justo en el medio. Bueno, resulta que en ese barrio, cuando mis viejos se mudaron hace un montón de tiempo, yo no había nacido todavía, no pasaba mucho, ¿viste? Había cinco casas. Sigue siendo un barrio de 7 cuadras por 3, muy chiquito. Y bueno, en ese momento había 5 o 6 familias y no había actividades. Ir al centro de Escobar o al centro de Mateo era un plan, digamos. Claro. Pasaba un colectivo cada 40 minutos. El 276. Exactamente, la ruta estaba tremenda. Claro. Todo así. Entonces no íbamos mucho, la verdad. Y bueno, una vez cae un profe de danza a armar un ballet. Y bueno, era la revolución, era lo que pasaba en el barrio. Claro. Los sábados a la mañana había danza. Bueno, ahí fuimos todos los pibes, muchos, yo tenía 4 años, no tenía idea de lo que iba a hacer ahí, y a otros los mandaban porque era el plan, no había fútbol, no había plaza, no había nada. Bueno, hay que sacar los chicos de la casa, vayan a bailar. A bailar folclore. Bueno, por suerte se armó un grupo que duró como 15 años, qué un poco bueno. Más. Y el profe en un momento se fue, porque también era de Mateus, habrá desgastado, pero muchos de los alumnos de él ya éramos profes. Claro. Entonces armamos un ballet de ahí del barrio, que llamó Repique y Danza, de la mano de mi hermana mayor. Y bueno, seguimos adelante nosotros con ese grupo, hasta que yo tenía más o menos 17, 18 años, que ahí como, bueno,
fui despegándome un poco de la danza y entrando un poco más al, uh-huh. al camino de la música con la, por la percusión, digamos. Mira, qué bueno. Sí. Qué linda historia, me encantó. Sí, creo que, Marce, no sé si andás por ahí, en tu casa, qué estás haciendo, pero sería lindo escucharlo, Alejandro, para ver qué nos trae, qué propuesta musical nos trae, qué te gusta dentro de la música folclórica. Bueno, a mí siempre soy un músico que piensa que la música folclórica está de la mano de la evolución, ¿no? La raíz tiene que florecer, tiene que ir hacia arriba y tiene que crecer. A mí... uno de los he escuchado folclore, ¿no? Toda la vida, desde uh-huh. chiquitito, he escuchado lo tradicional, bailado, etcétera. Pero bueno, para mí es el Chango Farías Gómez, el músico que le ha dado todo el vuelo que hoy tiene la música popular argentina, y de su mano Mercedes Sosa, ¿no? Abriendo el espectro de la música, rompiendo con los tabúes innecesarios muchas uh-huh. veces. Y bueno, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, uh-huh. a mí me gustan más los músicos que fueron más rupturistas, más revolucionarios, uh-huh. el Cuchi Leguizamón, Raúl Carnota, uh-huh. eso. Y bueno, ahora lo vamos a escuchar, Marce. Sí, yo recuerdo, ya era 4 años creo que fue, que vino Leandro Barreto entre Mate y Mate Folclore, presentando un disco que se llamaba DMI, creo que era Documento Musical de Identidad. Qué bueno. Después de ese vino otro disco que se llamó La forma en que mi tierra canta. Ese disco, que tiene 10 temas grabados en el estudio Guión, que no es poca cosa grabar en el estudio Guión, con Marcelo Mancuso como el técnico de grabación, y masterizado por un profesor que tuve cuando hacía sonido y grabación, masterizado por Hernán Blanco. Ahí del estudio del Cubo. Un gran amigo. Mirá vos, ha sido profesor mío, Hernán Blanco. Y bueno, manteniendo más o menos la misma estética, por lo que veo, yo no escuché todavía la forma en que mi tierra canta. Sí el disco anterior, que tuviste la gentileza esa vez de traerme y regalarme, pero no este último. Te cuento que ese disco todavía no está en formato físico, está en formato virtual. Y ese es un planteo también, ¿no? Dentro de la situación, claro. Nos cuesta carísimo a los músicos hacer un disco físico, sí. uh-huh. y la verdad es que la gente ya no tiene compacteras en la casa. Exacto, así pero que por supuesto. El disco me lo pueden comprar. Ajá. A mí, y yo le paso el enlace para que cada uno lo escuche en su dispositivo. Qué Esa bueno. es la forma de vender este disco nuevo. Pero es la mejor forma, me parece, ahora, porque el CD... tristemente ya está desapareciendo. Hay románticos que siguen haciendo. No, pero por supuesto bárbaro. Que sí. Hay que tener plata, nada más. Y sí, ese es el tema. Pero bueno, sinceramente, del disco de MI todavía tengo unos cuantos, no los uh-huh. pude vender todos. Entonces me parecía también, ¿no? un capricho meterme de nuevo a hacer una cantidad de réplicas que después sé que no voy a poder vender y que la gente tampoco no va a escuchar porque no tiene los medios. No, los claro. autos claro. ya no vienen claro. con compacteras. Los que tenían compacteras están rotas, sí. no las arregla más. El editor de CD era tremendo, ¿viste? Claro. Sí. Salía más caro que el equipo, me acuerdo cuando había que arreglarlo. Sí. Ahí está en pantalla la tapa del disco de Leandro Barreto, La forma en que mi tierra canta. ¿Y en qué forma canta la tierra para vos? Bueno, mirá, la forma en que mi tierra canta es justamente esto que veníamos hablando, ¿no? A mí me gusta mucho la chacarera, me gusta mucho el gato, las danzas, pero también es real que dentro del folclore... el noroeste, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, son los lugares donde ha nacido y tienen raíz estos ritmos. Y bueno, la forma de decir que el canto de mi tierra está entre lo urbano y el conurbano, ¿no? Ahí donde me crié yo, ahí así es como yo siento que mi tierra canta, como ahí en mi barrio, Parque Florido, uh-huh. ese monte, pero que a 3 kilómetros está la ciudad y a uh-huh. 50 la capital federal. Claro. Entonces, es incomparable lo que me pasa a mí con mi folclore, con lo que le puede pasar a una persona en Pampa de los Guanacos, en su monte, en Tal su cual. Calle de tierra, con su acento, con su tonada.
Bueno, lo que yo quiero decir con eso es que la forma en que mi tierra canta tiene que ver con mis canciones y con cómo yo siento que canta la tierra en mi lugar, ¿no? En mi espacio. De eso se trata. Claro, contar tu historia y tus historias alrededor de tu lugar. Bueno, mientras va preparando la guitarra Leandro Barreto para escucharlo, estamos en vivo en Entre Mate y Mate Folclore aquí por Radio X y también en Duplex por Radio Federal a las 12:41. Bueno, cada vez que me preguntan algo con respecto a eso, se me viene a la mente esta canción que se llama Viejos Sonidos del Canto, que habla un poquito de las ciudades, pueblo, que se van transformando con el paso del tiempo y lo parecido que son los diseños de las ciudades en todo el país, ¿no? Sí, ¿verdad? En todos lados. Y bueno, uno va viendo como si fuera un videojuego cómo evolucionan las ciudades, ¿no? Se van asfaltando, se van llenando de comercios, pero la municipalidad está ahí, la iglesia está ahí, la comisaría está ahí, el hospital a un par de cuadras. Eso pasa en todos lados. Exacto. Bueno, de esta canción habla un poquito de eso. Cencerros y golondrinas, campanitas de la iglesia, dormidos sauces al suelo, caminos de la pureza. Soles y sueños bien fuertes enriquecen las mañanas, changuitos van a la escuela buscando una esperanza. Cajas de la medianoche, dormidas sobre mi canto, vidalas de las estrellas, viejos sonidos del llanto. Improvisando en mi pecho, voy golpeando este legüero, dejando coplas al aire, desparramadas por el viento. Segundita. Las horas de madrugada reparten naturaleza, viajeros en bicicleta quieren dejar la pobreza. Palomas desde la plaza van buscando el universo, quieren ser estrellas grandes y ser la luz de mi pueblo. Cajas de la medianoche, creciendo la luna nueva, nacen soles en el monte, supa y fiesta y chacareras. Improvisando en mi pecho, voy golpeando este legüero, dejando coplas al aire, desparramadas por el viento. ¡Señor! Bueno. Bueno, muchas gracias. ¡Bravísimo! Muy bueno, Leandro. Me transporto. Sí, pero es verdad lo que vos decías de ese diseño, creo que se llama Sarmientista. Sarmiento pensó eso, la Escuela 1, al lado el Banco Provincia, la iglesia, todos los diseños son iguales. Sí, en todo el país. Me pasó que de chico mi viejo es camionero, ¿no? Entonces a veces me llevaba de viaje, yo no quería saber nada, ¿no? En ese momento, obviamente, era un montón de horas en un camión bastante viejo, tenga así, 80 por todo el país. Entonces, bueno, por ahí me dormía en un lugar, ¿no? Yo chiquito, y me despertaba. Che, esto es Gualeguay. Bueno, listo. Pasaba ahí, pues ahí me dormía en otro pueblo. Che, esto es Villaguay, era igual, para mí era igual, digamos. Esto es Gualeguaychú. Bueno, era todo igual para mí, ¿viste? Porque veía la. Obviamente, ahora es más grande, uno aprecia otras cosas, ¿no? Pero el diseño y la forma yo no notaba. Che, ¿en serio nos fuimos de otro lugar? Pero bueno, entonces, nada, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que todo crece, sí. ¿Viste? Y todo es muy distinto, pero bueno, hay cuestiones esenciales como esa forma que van a estar ahí siempre. Y eso no va a cambiar. Uh-huh. Así que un poquito más por ahí. Y la música también, que lo que hace es el nexo también para contar todas esas historias, ¿no? Que tal cual. A vos te pasó eso, ¿no? Tener también ese canal
Porque ¿cómo llega la guitarra a vos? ¿Cómo se te acerca? Bueno, son todas anécdotas, ¿eh? Así que vamos con otra. Una vez, con mi hermana, habíamos ahorrado plata. Porque nos íbamos a comprar zapatillas. Todo esto ya después de después, de un poco más grande, más grande, sí. Ya trabajábamos de profe de danza, teníamos por ahí nuestro ingreso. Sí. Y bueno, nos íbamos a comprar zapatillas los dos, teníamos 100 pesos para comprar zapatillas. Antes no podía comprar zapatillas. Es verdad. Bueno, nos deja el colectivo ahí en la calle Rivadavia, ahí a una cuadra y media está Delfos, ¿no? Y bueno, ahí íbamos nosotros. Frenamos ahí y hacemos media cuadra y ahí enfrente de la estación está Casa Belén, ¿no? La casa de música de Escobar. Sí. Y había una guitarra ahí que decía 100 pesos. Y chau zapatilla. Ninguno de los dos tenía idea de cómo se tocaba la guitarra ni nada. Pero para nada, no sabía ni afinarla. No había afinadores en ese tiempo tan que te puedas comprar, digamos, ¿viste? Era una cuestión mucho más profesional. Bueno, nos compramos la guitarra, volvimos los dos con la zapatilla agujereada, pero con guitarra. No sé, ¿los para dos qué se compraron la guitarra? Y la plata de los dos. Juntábamos la plata y entre y, los dos. Claro, y compramos la guitarra. Así mira que, vos. Una para los dos. ¿Y tu hermana aprendió? Más o menos, yo fui un poco más picante ahí, pero también algo toca ella, sí. Mirá qué bueno, qué lindo. Y después ella se juntó para la zapatilla. Sí, no me acuerdo ya, digamos. Lo importante es que compramos la guitarra. Listo. Marco, ¿y aprendiste cómo? Sí. ¿Solo? Aprendí así, rascando, me sangraban los dedos, todo, una cuestión bastante sachera, digamos, ¿no? Sí. Para estar en el. Y bueno, con el tiempo me fui puliendo como autodidacta. Ah, mirá vos. Hasta con los libritos, los cancioneros, sí, ¿no? Eran la magia. Eran la magia, sí, sí, te acercaban muchísimo también, ¿no? al artista, era una forma de arrimarse. Claro. El contacto era tener la canción y los acordes y tratar de ir por ese lado. Nada, como autodidacta, después nada, hice el conservatorio, fui con algunos profes de guitarra, muy poco en realidad, clases particulares, pero sí en el conservatorio y como autodidacta. Todavía sigo estudiando igual. Claro. Sí, es algo que nunca se termina, sí. Cada uno lo suyo, ella seguramente la danza, yo en la locución, Marce también en este amor que tiene por la radio y por todo lo que hace, pero no terminás nunca. Es verdad. Totalmente. Y eso es lo lindo, me parece, que cada uno elige su carrera porque sabe que el horizonte no es cada vez más lejos. ¿Viste? Aprender esto, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a aprender de nuevo? Y siempre hay algo. Totalmente. Saludos para mi amigo Pedro Toledo, che, que está escuchando. Buen domingo, muy buen domingo, excelente programación, ¿eh? Saludos para todo el equipo. Dice Pedro que debe, no sé si está en Corrientes o está acá en Buenos Aires. Y el profe Víctor Lescano nos muestra lo que está cocinando. El asadito malo que nos había dicho malo ahí. Y tiene una ensalada con frutos de su huerta. Mira vos. Bueno. Y mandó la dirección también. Y la dirección ya se las paso. Vamos. Sabemos que es Manzone. Ese Manzone. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una prueba en vivo. Estamos tratando de comunicarnos con Néstor Fabián, pero me parece que no va a haber, no va a haber este caso, ¿eh? Ahí lo tenemos, miren. Estamos llamando en vivo, ¿eh? A ver. No muestres el número, Marce. 5, 1, 3, 5, 6, 9. Seguramente lo pasaremos para la semana que viene, como pasó con María Ofelia. Le vamos a dejar un mensaje en vivo al maestro, pará. Si quieres grabar un mensaje, presiona 2. Presiona 2. Radio Verdad. 2. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Finalizar, podrá seleccionar más opciones marcando 1. ¿Qué tal, maestro Néstor Fabián? Habla Marcelo Herrera del programa Entre Mate y Mate Folclore. Teníamos intención de hablar con usted como habíamos arreglado en la semana, pero se nos termina el programa. Así que dejemos el llamadito quizás para la semana que viene, si usted está disponible. Le mandamos un gran cariño, estamos acá en vivo desde la ciudad de Pilar. Un beso enorme. Gracias. Ahí está, dejamos el saludo en vivo para Néstor Fabián. Ya intentamos 1000 veces, no, ya, si no contestó hasta ahora ya... Ya está. Pero nos pasa con el tema de las comunicaciones. Es verdad, se debe haber quedado sin señal. Muy posiblemente. Había pasado ya en otra ocasión. Bueno, pero tenemos, bueno, cosas que pasan con la tecnología. Tenemos saludos para Leandro. Dice saludos a todos los que hacen el programa, a Lean, y su música es excelente. Dice ese Benítez. Es verdad. Y Lucy. Ah, qué grande.
También creo que en Facebook también. Sí, Rosario Facebook. Guerra, Norma Ayala, Graciela Castro, Néstor Barreto. Ese lo conozco. Néstor Barreto, me parece que sí. Sí, ¿no? Chico, pará, no fue el que mandó el mensaje antes de venir, ¿no? Y me fijé, no es. Dice Néstor Barreto, muy buen programa, sobre todo mostrando a los autores de nuestra región, ¿eh? Felicitaciones. Muchísimas gracias, Néstor. ¿Quién es, Néstor? El camionero, mi viejo. Ah, el camionero. Rosario Guerra, bravo. Leandro, muy linda letra. Bueno, muchas gracias. Está súper encantada. Vamos con esa. Qué hermosa letra la de ese tema, dice Norma Ayala. Es verdad. Fue muy. Nos transportó a todos. Bueno, qué bueno. A ese lugar. Divino. ¿Tenés otra? Tengo algunas esa. Más. ¿Marce? No, justo iba a decir eso. Vamos. Transmisión de pensamiento hoy. El wifi estamos abierto. Bien. Sí, totalmente. ¿Vos eras bailarina, dijiste? De todo un poco. Ah. Sí, pero de la fui buena, gimnasta. Sí. Fui gimnasta argentina, campeona argentina de gimnasia artística, entre otras cosas, y bailarina de folclore. Soy profesora de educación física, listo. Terminamos el repertorio. El currículum. Te cuento el que fue telonera de Peteco Carabajal. Ah, es verdad, dice Malambo Sureño. Mirá, tremendo. Bueno. En Derqui, muy lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, porque sí. Esta canción se llama Sachera Danza Moderna. Ajá. Es una especie de gato. Me gusta jugar con los compases. Bien. A mí, como buen percusionista. Y bueno, habla de la danza. Y de algo que me gustaría a mí, ¿no? Como pasa con la música, que las danzas también se rompan las redes, ¿no? Sí, totalmente. Y se pueda expandir y que todos podamos bailar una chacarera como se nos va la gana. Bueno, un poquito, ¿no? Es verdad que como vos fuiste bailarín o sos bailarín y sos profe de folclore, podés jugar con la música imaginándote a vos mismo en la propia totalmente, danza. Totalmente. Siempre me imagino una coreografía posible para lo genial. Que estoy haciendo. Lo que pasa es que nadie está en mi cabeza, entonces claro. Los demás me dicen, che, esto no va, ¿eh? Pero bueno, no importa, vamos. Y pero, a ver, siendo profe de folclore, vos podés hacer tus temas y la coreografía. ¿Qué más completo que es, eso? Esa es la idea que tengo, ¿no? El sueño que todos digamos, che, esta canción tiene un compás de más, la podemos bailar igual. Olvídate. Hagamos un girito. Bueno, listo. A mí me pasaba con el tema de Chacaimanta, ajá. Que tiene un compás de menos en el zarandeo de zapateo, me parece. Ajá. Entonces tenía que enganchar justo la coreografía que les quede al compás para poder terminarla sin completar el compás de 6 o de 8. Claro, sí, esos son los desafíos. Para mí los lindos, digamos, claro, ¿no? Para, sí, tal cual. Para hacer danza tradicional tenemos todas, la podemos es verdad. Hacer. Me parece que es un buen desafío animarse como grupo de danza y como bailarines a las nuevas formas. Tal digamos, cual. ¿Viste? Sí, por así supuesto. Así que bueno, va este. Dale nomás. Sachera Danza Moderna. Creciendo de la simiente va floreciendo una danza nueva. Quebrada, taco y repique es un jinete ya sin espuelas. Soñando teje sus pasos el bailarín. Sachera danza moderna, chacarera danza urbana, impulso de creación. Inquieto es este ritmo, es de Salamanca y es tentación. Malambos pide la tierra, regala que no se muera, nutrite de su intuición. Soñando teje sus pasos el bailarín. Los cuerpos ya no le temen a inquisidores, la danza es nuestra. Los brazos son alas libres con pantalones o con polleras. La historia se está escribiendo y no tiene fin. Peteco Farías Gómez, Carnota Leguizamón, Jacinto Revolución. Inquietas almas de artistas que están buscando la evolución. Un bombo habita en las cuerdas, el viento las entrevera. La danza es la comunión. Soñando teje sus pasos el bailarín.
Espectacular, me hice ahí un libre en la mente que volé por todos lados. Es más, floté, caí del primer piso, volví a flotar hasta el segundo y así. Impresionante. Se nos terminó el programa, chicos, son la una. ¿Ya? Saludos para Oscar Mascareño, que dice, excelente programa, como siempre, primo. Entrañable la anécdota del Colo, las patronales de 1983, mis primeras patronales en Pilar. Mirá vos qué recuerdo para Oscar Mascareño. Le mando gran cariño a mi primo y a Tete, a su mamá. Seguramente se quedó con ganas de escuchar a Néstor Fabián, pero quizá la semana que viene, andás a ver. Esperemos. Tal cual. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. La verdad que la pasamos súper, súper bien. Es verdad. Bueno, gracias como siempre por la invitación, por el espacio tan necesario. Generalmente los escucho, así que sé de las repercusiones por la cantidad de años de lucha que tiene este programa y Marcelo también, gran difusor del folclore. Gracias por llamarme, por acordarte. Y bueno, un gusto conocerlos. Igualmente. Así que hasta la próxima nomás. Si se cae Néstor Fabián, llamame que vengo de nuevo. Ahí está, vamos todavía. Bueno, recuerden que el 6 de febrero comienza por Canal Pilar el Club del Folclore. Ahí sí, 6 de febrero el Club del Folclore por Estas Canal caripelas Pilar. Por Canal Pilar. Y todos los domingos, por supuesto, entre Mate y Mate Folclore, acá por la 100.3 y Radio Federal en Duplex. Y también tenemos que saludar a las radios que están retransmitiendo este programa, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, FM Show, gracias Santiago del Estero por estar acompañándonos siempre. Por supuesto. Y nos falta alguien más. Y sí, nos falta alguien más. Usted siempre me pone en aprietos. Y tendríamos que tenerlo grabado esto ya. No, espere que lo busco. Ya lo vamos a grabar yo para busco, pasarlo. Yo lo busco. Ya estamos. Bueno, tenemos no que podemos saludar. Perder el saludo. Tenemos que saludar a la gente de Coronel Suárez. Ahí está. FM 89.5, Sentir de mi Pueblo. Le mandamos un gran abrazo a la gente de Coronel Suárez y, por supuesto, a la gente de Radio Planeta Show de ahí Santiago está. Del Estero. Está Marce, yo tengo una pregunta antes que nos vayamos. Sí. ¿El Club del Folclore va a estar también en YouTube? Va a estar en YouTube, por supuesto. El canal de Pilar. En el mismo momento que se esté emitiendo por el canal de Pilar, se va sale por YouTube. Hacer un estreno por YouTube. ¿En vivo? En vivo, por supuesto. Perfecto. Lo grabamos en vivo, gracias. Lo grabamos en vivo. FM 89.5, Sentir de mi Pueblo de Coronel Suárez y Radio Planeta Show de Santiago del Estero. Perfecto. Bueno, gracias Walter Vega en la operación técnica. Nos vamos hasta la semana que viene escuchando al Rally Barrio Nuevo. Qué grande. Vos entendés un poco esto. Mañanitas Loretanas. Nos mima a todos. Mañanitas Loretanas para la gente. Un beso enorme. Entre Mati y Mara, para todos. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.